ya. ¡Vamos, prisa! No se tarden, vamos por aquí. Aquí en este país la situación de los latinos está canija. Porque los mismos paisanos nacidos aquí o que ya agarraron su residencia no quieren que otros vengan a quitarles el trabajo, ya que estos son contratados pues más barato por no tener papeles. Pero ya sabes cómo somos los mexicanos importantistas. Aunque nos traten muy mal, nos vale madre. Y por otro lado está el Ku Klux Klan y la migra, que nada más andan cazando indocumentados, unos para matarlos y los otros para sacarlos del país. Así que la discriminación racial está cabrón aquí. Así que ustedes tienen que andarse con mucho cuidado, no ir a los lugares públicos, dormirse temprano y no salir a la calle. ¿A dónde? Ahí. Vayan para allá, muchachos, y escóndanse. ¿Quiénes son esos que acaban de llegar, eh? Dime, ¿quiénes son? Es la gente que estábamos esperando, la que trajo el pollero. Contrólalos. Explícale lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Sí, sí, señor. Mire, don Manuel, ya lo he pensado mucho. Estoy enamorado de la Lupe. Mejor me voy de aquí. Te lo advertí. Te dije que no te le acercaras, que no la trataras. Olvídala. Yo te necesito aquí, en el rancho. ¿Lo entiendes? Aquí. No, ya lo pensé bien. Mejor me voy más para el norte y no me faltará modo de encontrar trabajo. Allá tú. Y si crees que te voy a dar más ayuda, no lo haré. Pendejo. ¿Qué hubo, Manuel? Vengo a tratar contigo. Ya se supo que te trajeron unos mojados. O me vendes algunos o te echo a la migra. ¿Qué dices? No me lo niegues. Fue por la Lupe que lo supo mi hijo. Te vieron la carota de idiota. No me trajeron a ninguno. Pero si así fuera, no trataría contigo. Ahora vete. Está bueno. No te enojes. Adiós. ¡Ey! ¿Tú? ¿Dónde llevas ese animal? ¡No lo vayas a cansar! Voy a prepararlo para la carrera.
Falta mucho para la carrera. Ahí está lo del Ku Klux Klan. ¡Disparen! Vamos a subastar este rancho. Se escuchará a todos los postores. Se empezará con una base de $300,000 y se irá en aumento de $10,000 sin límite. Iniciamos la subasta. $320,000. ¿$320,000 quién da más? $340,000. $340,000 quién da más? $350,000. $350,000 quién da más? Nadie ofrece más, solo $350,000. El costo real de este rancho supera por mucho esa cantidad. ¿350? ¿350? ¿No hay quien dé más? El rancho lo vale. ¡Ofrezcan! Vendido a la señora Garza en $350,000. ¿Dónde te has metido? Hace rato que te anda buscando tu papá. No quiere que te le desaparezcas tanto. ¿A ti qué te importa? Si ya estoy grande. Además, a eso venía a buscarlo. ¡Qué escuincla tan rezongón esta! La felicito, señorita Garza. Se ve que hizo usted una magnífica compra. Sí, es buena. ¿En qué puedo servirlo? Bueno, nada más decirle que no acepte usted trabajadores indocumentados. ¿Por qué no? ¿Desde cuándo es un delito que un ser humano se gane la vida trabajando? Ya veo que no nos entendimos. Hasta la vista. Hasta nunca. Hey, papá, voy a ir al pueblo, ¿eh? No me esperes porque me voy a quedar en la casa de Connie. Otra vez te vas. Pues que ya no te gusta tu casa. Mira, papá, ya no te metas en mi vida, que ya soy mayor de edad. Pues si te vas a largar, lárgate, pero no regreses nunca. ¿Me oíste? Manuel. ¿Sí? Tienes que llevarte a los muchachos que trajiste. Estamos muy vigilados y nos pueden caer de un momento a otro. Sí, Lupita, yo me encargo. Thank you.
Viejito. Pues así le gustan. Voy a ver qué le saco. A lo mejor te da dinero. ¿Con qué puedo? No, mejor droga. Un poco la vende. Sí. A huevo. Bueno, chavos, ahí los dejo. Me voy con mi Betabela. Ah. Estando sobre la lana, hijos. Mamacita. Sí, sí, vamos a investigar. ¿Y ahora qué pasa? Afuera están los familiares de otro de los desaparecidos. ¿Otro más? Me sí. Lleva la chingada. No tengo tiempo ni de descansar. ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo fue? Voy para allá. Señoras, se han cometido muchos crímenes. Yo lo sé. Pero no puedo hacer nada. Bueno, está bien. Bajen todos de ahí. Rápido. Vamos, vamos, apúrense, rapidito. Pero vámonos. ¿Qué pasa, oficial? Son de mi familia. Rápido, no me importa que sean de su familia. Rápido, salgan a prisa, ¿qué esperan? Rapidito, vamos, fórmense. Vamos, vamos, a prisa. Que salgan, les digo. Vamos, rápido, rápido. ¿Qué esperas tú? Vámonos. Rápido, fórmense. Vamos, vamos, aquí mero. Fórmense, uno por uno. Rápido, rápido, sálganle. ¡Ándele, vámonos! Ustedes son indocumentados, ¿o no? Tenemos papeles, los dejamos en la casa. Por lo pronto están arrestados. Está bien, compadre, ok. Oye, Rubén. Después te hablo. Tienes que hacer algo hoy mismo. Jamás hemos tenido tantos crímenes ni escándalos en el valle. ¿Qué es lo que esperas? Que arrastren con todos nosotros y con todo el valle. Entiendo, Lupe, pero tampoco puedo hacer las cosas más a prisa de lo debido. ¿Más a prisa? Pero si no has hecho nada, absolutamente nada. Tenemos gente muerta y otros han desaparecido. ¿Y ustedes qué están haciendo? No te importamos nada. Yo no espero nada. Yo actúo.
pero dentro de la ley, agotando los procedimientos. Pero ahora estoy frente a un nuevo reto en mi carrera. Aunque tú no lo quieras creer. Espero que lo soluciones antes de que sea demasiado tarde y muera más gente. Así lo espero. Ching. Jefa, jefa, ahí están los líderes del sindicato. ¿Qué quieren ahora? Tantos problemas y estos nada más vienen a empeorar las cosas. Tenemos que hacer algo. No más que me vengan a buscar y me van a encontrar. Ya verás. Tenemos que combatir a esos mojados. No solo vienen a quitarnos el trabajo, sino a quebrantar las leyes de nuestro país. Sí, sí, claro. ¡Así se habla! Sí, no, no, así claro, debe ser. Mira cómo no va a ser posible. ¡Claro! Diga usted, ¿de qué quiere hablarme? No, es que bien sabemos que usted está empleando en su rancho a ilegales. Se puede meter en problemas con la justicia, ¿no es cierto? ¿Ilegales? Ilegal usted, que vive del trabajo de los demás, ofreciendo defenderlos, pero cobrando las cuotas, haciéndose cada vez más rico. Esto le va a pesar mucho. Lupita, ¿cómo estás? Mira, te presento una amiga. Soy Alma, Lupita. ¿Te llamas Alma? ¿Qué tal? Mucho gusto, Alma. ¿Y tú cómo te sientes desde que mataron a tu marido? Sola, muy sola, como muy pocas veces me he sentido en mi vida. Lo extraño mucho. No sabes cuánto lo extraño. ¿Qué voy a hacer sin él? Te comprendo. Me han hecho la vida imposible los del maldito Ku Klux Klan. Incluso hasta han tratado de secuestrarme. Y todo por ayudar a los indocumentados a trabajar en esta tierra. No es justo. Ellos llegaron también aquí y han pasado lo mismo. Y yo sufro mucho por todos ellos. Pobrecita. Lo que pasa es que piensan que les van a quitar sus tierras, su trabajo. Esta tierra es grande, da para todos. No hay que ayudarles sola. Y ayudarse uno mismo. Tenemos que tener una idea conjunto en esta vida. En esta nación ya no sé qué hacer. Me siento sola, desesperada. Por eso tuve que vender mi rancho. Por eso quiero largarme de aquí, a otro lugar. Yo pienso que... Creo que si nos unimos, podemos vencer. Muy lejos. Lejos de esta gente. Y aunque nos faltan fuerzas para luchar en contra de ellos, hay que hacerles frente. Si no, nos van a despojar de nuestras tierras. Y nuestras tierras nos han costado mucho sudor, trabajo y muerte. Si no lo crees así, ahí está mi marido. Por eso lo mataron. Ya no sé qué hacer. Estoy desesperada. No sé si luchar o largarme muy lejos de aquí a otro lugar, donde no existe el racismo. Y todos tengamos los mismos derechos. No te desanimes. Así es. Me siento sola. Muy derrotada y sin fuerzas para seguir luchando. Quisiera mejor morirme y olvidarme de esta lucha que parece que no tiene fin. Estoy harta de esta maldita discriminación. El color de tu piel tiene que ver mucho en este país. Si eres blanco, bienvenido. Si eres prieto, estás jodido. ¿No lo crees? Además, sola no puedo. No, no estás sola. Lucharemos juntas hasta el fin. Está bien. Eso espero. ¿Tú qué opinas, manita? No, pues sí. ¿Ves? Ya somos tres. Bueno, pues, ahora que ya nos pusimos de acuerdo, nos despedimos. Yo estoy y espero que todo nos salga bien. Cuídate. Recuerda ya nos metimos en esto y ahora hay que seguirle duro. Adiós. Si no nos van a partir la madre estos desgraciados. Adiós. Te cuidas tú también. Hasta pronto. Hasta pronto. Calmado, bonito, calmado. ¿Está listo el caballo para la carrera? Ay, el potro está en forma y lo he seguido entrenando. Todo el tiempo lo hago. Pues síguelo cuidando. Yo encontraré un buen jinete para la carrera.
Lo siento mucho. Me enteré esta mañana. Mi padre. Mi pobrecito padre. Si ya le dije todo lo que sé, ¿qué más quiere? Ok, Rosy. Nos estamos viendo. Lupe, debo explicarte todo. El sheriff sospecha de Macario, pero yo le dije que yo pasé toda la noche con él. ¿Con ese? Rosy, ¿cómo pudiste rebajarte a tanto? ¿Rebajarme por qué? Si yo soy mujer y él es un hombre. ¿Cuál es el problema? Ese no es un hombre, es una bestia. Ay, mira, estás hablando de puro ardor porque a ti nadie te toma en cuenta. ¿Imbécil, a mí? A mí solo me gusta un hombre y ese es el mío. Qué guardadito te lo tenías. Yo hago las cosas a mi manera y no para quedar bien con los demás, idiota. Yo soy una mujer casada, ¿ok? Así es, estoy casada con Juan, pero él tiene que estar en México y yo no lo voy a engañar con el primer mugroso que pase, ¿eh? Ahí está el doctor, quiere hablar con usted. ¿Qué es lo que quiere? Es sobre las broncas de Chávez. ¿En qué puedo servirle, doctor? Ya me enteré que aquí trabajan indocumentados y estoy de acuerdo con la campaña de César Chávez. Ya lo sé. Bien. Eso que están haciendo es una injusticia. Yo no estoy de acuerdo. Ellos son humanos como nosotros. Llegaron a este país con las mismas ilusiones que nosotros llegamos. Eso no me importa. Entonces, ¿a qué ha venido aquí? Dígame, ¿a qué? Advertirle. ¿Cómo te necesito, Juan?
muchachos, que hay peligro. ¡Vamos! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Órale! Siéntate. Te tengo el mejor negocio de coca que puedas imaginarte, mi querido Romo. Tú suéltame la lana, como sabes, y ya sabes, te voy a surtir. ¿Eh? ¿Cuánto? $1,000,000. Lléname este portafolio. Salud. Es demasiado. Así hago los negocios. ¿Otra? Sí. Ya me tomaron la medida. Deben ser gentes descontentas conmigo. No, eso no. Debe de ser alguien que nos odia a todos los que vivimos en todos los pueblos del valle. Sí, además, deben odiar a todos los trabajadores mexicanos porque están haciendo cosas en contra de ellos. Maldita discriminación. ¿Por qué hemos de acabarnos entre nosotros mismos? Si estas tierras dan para todos. Mi padre, cuando vino a trabajar, era indocumentado. Trabajó de día y de noche toda su vida para poder dejarme una seguridad. ¿Con lo que te dejó tu padre fue con lo que compraste este rancho? Mi papá me dejó una parte del dinero. Y con lo que Juan tenía ahorrado por años, la completamos. Compramos los tractores, la demás maquinaria pesada, la semilla. Tú sabes cómo es esto. Para salir adelante se ha sufrido. Ajá. Mi amor. Juan. Hasta que regresas, te he necesitado tanto. Yo también a ti, mi amor. Pero no podía regresar sin vender todos los tractores. Lo importante es que ya estamos juntos nuevamente. Y ahora sí se acabaron mis viajes. Me quedaré aquí para siempre. Si los dos levantaremos el rancho. Yo lo sé, yo lo sé. Sí, mi amor, juntos. Hasta aquí llegan las huellas. Tú debes haberlos visto. Yo no he visto a nadie, ni sé de lo que me está hablando. Bien que sabes de lo que hablo. Ya nos veremos. Uno de los trabajadores de Roma encontró coca en las caballerizas.
Qué bueno. Por fin encontramos una buena pista. Con esto es con lo que le pagan al Ku Klux Klan y a todos los asesinos. Lo investigo. Tienes que tener mucho cuidado. Por supuesto. Ya estoy harto de este trabajo. Ni siquiera paga lo que deberían pagar. Me lleva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? No nos están pagando lo que nos prometieron. Ya no queremos trabajar aquí. Ya nos queremos marchar a otro lugar. Están locos. ¿A dónde creen que van a ir y que les paguen más que aquí? Aquí no pagan por nada, y menos a mojados como ustedes que no tienen visa de trabajo. Pero si quieren, lárguense. ¿Qué esperan? ¡Lárguense! ¿Y tú no sospechas de alguien? No, no puedo imaginarme quién pueda ser. ¿Y la herida no es peligrosa? No, no ofrece peligro. Sí es. ¿Qué ¿A poco? Me dijo, ¿de veras? Toda la mota del mundo que quieras. ¿Y luego? Y me quedé con él toda la noche. ¡Mira, mira! ¡Cuidado! ¡Nos vamos a voltear! Manden un R15 a la 13. Urge ambulancia. Parece que hay sobrevivientes. ¡Rápido! ¡No se demoren! ¡Se están muriendo! Papito lindo, mi amor. Qué bueno que ya estás bien. Me hubiera muerto de la pena si algo te sucede. No te pienso dejar sola. Todavía les voy a dar mucho que hacer. Siempre juntos. Ay, mi amor. ¿Cómo te sientes? Perdóneme, Sheriff. Veníamos drogados. Yo tuve la culpa. Yo los maté a todos. Perdóneme, Sheriff. Sí. La maldita droga. Yo los conocí muy bien. Los quise mucho, pero creo que me salvé de este accidente. Sí, Rosy, te salvaste. Y eso me hace muy feliz. ¿A ti por qué? Sí, Rosy, a mí. Siempre he creído que vales muchísimo. Pero en estos días me has demostrado que vales mucho más. ¿Sabes, Rosy? Yo siempre he querido tener una novia con las virtudes que tú has demostrado tener. No, Manuel, no tengo virtudes. Menos después de vivir todo esto. Ahora me empiezo a interesar por la vida. Thank you.
Si yo te pidiera que te casaras conmigo, ¿lo aceptarías? Te diría que sí. Pero tú estarías dispuesto a perdonar mi pasado. Para mí no existe tu pasado. Me enamoré de ti. Pero para los demás sí existe. Y ellos te lo van a recordar siempre. Olvídalo. Me importas tú. Había visto. ¿Me mataste? Sí. Voy a hablar al sheriff. Voy contigo. Hay que llamar a la policía. Enterado. 10-4. Hacemos 10-16 para allá. Café, por favor. Sí, mi vida. Rosy, prepáranos café, por favor. Ahorita se los preparo. ¿Sabes, mi vida? Creo que estamos actuando mal. Muy mal. ¿No lo crees? ¿Nosotros? Sí, nosotros. Hemos comprado este rancho y nos ha causado todas estas envidias por esta maldita discriminación. No podemos vivir como ricos. No nos lo perdonarán. Lo normal seguro será vivir sin lujos. Mira, Lupe. No me interrumpas. Ya ves, ¿quieres traer carro grande, tener casa grande? ¿Para qué? ¿Para que crean que somos millonarios? ¿Sin serlo? Ahora estamos arriesgando la vida. No, Juan. Tenemos que ver la realidad y no aspirar a más. También has de querer ser el gobernador de aquí, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para que no nos dejen vivir en paz? ¿Para que nos maten? Vámonos de aquí, mi vida, por favor. Ya no me gusta todo esto. No podemos cambiar esta maldita discriminación racial que existe. Por favor, Juan, estamos a tiempo. Está bien. Buscaremos una solución solo para darte gusto. Pero no nos iremos de aquí. Este es nuestro lugar. No podemos andar rodando. En todo hemos dejado nuestras vidas. ¿Por qué seguir huyendo? ¿De qué? ¿De quién? Pero no comprendes. Quiero un lugar. Un lugar sin racismo para nuestros hijos. Para que crezcan libres. No quiero perderte. No quiero que te hagan daño. Compréndelo. El café. Gracias. Gracias.
lejos estoy del suelo donde nací. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera morir de sentimiento. ¿Qué haces aquí, Javier? Vine a visitarte. Quiero hablar contigo de hombre a hombre. Ya supe todo. Que Lupe está casada y con ese rajado, que mejor mandó matar su caballo que enfrentarlo al mío. No le hace. Con el miedo basta. Yo no le temo a nadie. Párale ahí, Javier. Traes una boca irresponsable. Estoy feliz. Ojalá y vengas pronto al rancho. Ya nos merecemos un descanso. Además, he pensado que si buscas un empleo, tendremos una estabilidad. Me van a decir. Lo que has estado proponiendo significa que hemos de renunciar a nosotros mismos. No estoy en edad de volver a empezar. Las gentes tienen que empezar algunas veces. Te niegas a ver las cosas dentro de la realidad. Quieres tener negocios de tractores. Porque te hacen importante. Bien, tenemos casa y autos elegantes. Pero pronto no tendremos para pagar ni la gasolina ni la servidumbre. Ya viste, desde que nos casamos han sido puros problemas y mi familia nunca estuvo de acuerdo. Jamás estarán de acuerdo como tú haces las cosas. Hasta dicen que estás loco. Pero te amo mucho. Yo también te amo. Mucho. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
¿Sí? ¿Cómo fue? Bueno, sí, me sorprende gratamente. Estoy muy emocionado. Gracias. Sí, los espero por la mañana para empezar a trabajar. Sí, que pasen buenas noches. ¿Qué ocurre en mi vida? Que en la primera vuelta que ha realizado el partido se me considera como un buen candidato. Creo que es una magnífica oportunidad para tu carrera, pero estaremos en peligro. Sí, de todas formas nos van a combatir. No te preocupes, mi vida. Vamos a dormir. Mañana será otro día. ¿Qué tal? Buenos días. Pasen, buenos días. Pasen. Qué bueno que vinieron. Encantada. Pase usted, pase. Gracias por haber Encantada. Venido. Encantada. Pase Mucho usted. Gusto. ¿Qué tal? Hola. Cómo no, muchas gracias. ¿Una foto? Señor, le agradecemos su hospitalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Es un placer. Le agradecemos por estar con nuestro partido. Es un honor para nosotros. ¿Y para nosotras? Yo soy hombre de partido. Nada haría que empañara el prestigio del mismo, pero no estoy en condiciones de aceptar. Lo siento mucho, pero no puedo. ¿Cómo? ¿No va a aceptar la propuesta que hicimos para nuestro partido? Pero no tengo derecho a poner en riesgo el prestigio de mi partido solo por un afán meramente personal. Actualmente atravieso por una situación difícil en cuanto a mi estabilidad personal. Los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro rancho nos han puesto a pensar. Entonces, dígame usted, ¿cuál es el problema por el cual no puede estar de nuestra parte? Casi he llegado a pensar que el problema soy yo mismo. Nosotros podemos intervenir directamente para cooperar a la solución de cualquier problema que se le presente. Lo necesitamos, Ramírez. Bien, acepto. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Es una muy buena decisión. Pero bajo su responsabilidad. Y
va un corrido, señores, señores, ahí va un corrido. Quiero que cruce el río Bravo y llegue hasta los oídos de aquel que llaman chicano, de ese que tanto ha sufrido. Ese que tanto ha sufrido de sangre y raza es mi hermano. Su padecer me ha dolido, por eso en mi triste canto que se le brinde yo pido un trato justo y humano. Que acaben ya sus pesares, que acaben sus sentimientos, que brille un sol de justicia, que sea la razón su aliento, que vea la luz de la aurora, que vea que está amaneciendo. Sordo se escapa desde mi pecho angustiado y en el adiós le pregunto por qué sufre así este hermano que nace sin ser culpable sobre suelo americano. Sobre suelo americano se ha seguir mi corrido y hasta en lejanos poblados habrán de escuchar seguido este mensaje al hermano que tanto, tanto ha sufrido. Desde este México mío te tiendo firme mi mano. Fuerzas nunca el camino, no temas a los fracasos, que un día mi hermano querido tendrás el triunfo en tus brazos. Cerveza. Yo quiero amansar caballos y andar entre las charriadas. ¡Échale, Ricardo! Zamora desde muy chico soñaba en un buen caballo. Ya, Javier, deja de estar rumiando cosas malas. Pasos. Que un día mi hermano querido te das el triunfo en tus brazos. Cerveza. Thank you.
Yo quiero amansar caballos y andar entre las charriadas. ¡Échale, Ricardo! Zamora desde muy chico soñaba en un buen caballo. Ya, Javier, deja de estar rumiando cosas malas. Ella es una buena mujer y además muy decente. Y Juan nunca se mete con nadie. Pero me la voy a llevar, aunque me cueste la vida, lo juro. Estás loco. ¡Nos hemos visto antes! ¡A usted le digo, mi amigo! A mí me habla. Yo no hablo con tarugos. Mira, sobrino, no te metas en problemas. Ese es matón a sueldo. Tienes razón. Perdone, amigo. Hola, Manuel. Pablito, ¿dónde andabas? Aproveché las vacaciones para irme a trabajar a Montana, a cuidar ovejas. Me fue requete bien. Qué bueno, Pablito. Pásale, vas a ver qué gusto les va a dar a Juan y a Lupe cuando te vean. ¡Asesino! ¡Párate! ¿Qué pasa, Dios mío? ¡Párate, asesino! Creo que Pablito aún vive. ¡Manuel, ayúdame! Vamos a llevarlo al doctor. Tú métete a la casa y cierra la puerta. ¡Rápido! Ven, vamos. Pablito. Llévatelo, sí, rápido al hospital. Juan, Juan, hablaron de la cantina. Dicen que Javier viene a matarte, viene a matarte. Manuel, dame tu pistola. Está bien, de acuerdo. Nos vemos. ¿Qué?
Si no ha sido por el helicóptero, no llego a tiempo. Le debes la vida. Si no te muevas, si lo haces, te mato. No me mate, se lo diré todo. ¿Sabe? ¿Qué estabas haciendo, desgraciado? Estaba regando las plantas. ¿Qué? Estaba regando las plantas con gasolina. ¿Qué? Para matar a los bichos. He asesinado a un niño. A un niño. No, no merezco vivir. ¿Desde cuándo no te dan droga? Dime, ¿desde cuándo? ¡Habla! Una semana que no agarro nada. ¿Sabes? Te voy. ¡Te voy a mandar al manicomio! ¡Para que te pudras ahí si no me dices la verdad! ¡Dime! ¡Dime con quién consigues la droga! ¡Dímelo! ¡Anda! Macario me la da a cambio de que lo cometa fechorías para él. Yo lo hago porque a cambio me da droga. Mato, quemo gente. Hago lo que él me pida. ¿Fuiste? Ya no quiero hablar más. Ya no quiero decir nada. Lo único que necesito es un poco de droga. Un poquito más. Necesito droga. Pobrecito de ti. Imbécil. Ya no sé decirle más. Lo único que necesito es droga. Yo necesito. Sí, diga. Señora, habla Manuel. Pablito se salvó. Bendito sea Dios. También agarré el incendiario y está ahora declarándole al comisario y parece que lo van a meter preso muchos años. Oh, eso es muy importante. Para toda la comunidad. Señora, el que hirió al niño se entregó creyendo que lo había matado. Al que quería matar era Juan. La suerte empieza a estar de nuestro lado. Gracias. Acabo de hablar con Lupe y ya está enterada de todo. Ah, sí. Sheriff. ¿Cómo dice? ¿Se suicidó? Hola. Estoy enterado de unas cosas tuyas. Tú vendes droga. Eso tú no puedes comprobármelo. ¿O sí? Compruébamelo. También sé. Otra. Que mandaste a matar a Alfonso. Por lo visto tú eres adivino, ¿verdad? Crees saberlo todo y al final no sabes nada. ¿Salud? Nos veremos en la corte. Tú tienes que ayudarme a meterlo a la cárcel. No podría, me mataría. Estoy joven. No,
quiero vivir. Además, él me mataría si yo dijera algo. Le doy una calentada, jefe. Tú encárgate de conseguirme más pruebas. ¡Rápido! Me costó esfuerzo salir de mi verdadera posición en la vida. Tú sabes cómo te quiero. En verdad, ¿me sigues queriendo a pesar de mis actitudes? Con toda el alma. Ay, mi amor. Te adoro. ¡Milagro! ¡Me trazaste, hijo de la gran perra! ¡Te vas a morir, desgraciado! La coca que me vendiste estaba demasiado cortada. ¡Me vas a regresar ese millón de dólares! ¡Y te vas a morir! ¡Y ahora mismo quiero ese dinero! ¡Además de Romo, nadie se burla! ¡Prepárate para morir! No me mates, por favor. Aquí está el dinero. Es tuyo, te lo devuelvo. Tómalo. Muere, perro maldito. ¡Muérete ya! Adiós.
¡Hey, muchachos! ¿Todavía no llega el veterinario? No. ¿Todavía no? Voy por él. ¿Hay noticias del estado de Pablito? Sí, parece que ya se salvó. Voy a preparar el desayuno de mi esposo. Espera. Hay algo que tú no sabes. Pablito no volverá a caminar. Eso dijo el doctor. Consultaremos otro especialista. Hola. Buenas. Sé que tienes mojados. Si no hay de otros, ¿a quién voy a contratar? ¿Qué hago? Voy por ellos. ¡Están arrestados! ¡Vamos, fórmense en hilerita! ¡Rápido! ¡Uno por uno! ¡Están detenidos por indocumentados! ¡Vamos, para atrás! Señor, soy periodista. ¿Me podría informar a qué acuerdo se llegó respecto a los indocumentados? Sí, que todos los indocumentados que hayan vivido en este país por el lapso de 5 años podrán tramitar su estancia legal en el mismo mediante una nueva ley que se llamará amnistía, para que no haya más discriminación. Buenas tardes. Hasta que se nos hizo, Chihuahua. Qué bueno que regreso a mi lindo México. No la hagas cansar. Ya estaba harto de estar aquí con ustedes. ¡Viva México! Órale, súbete ya. Ya vete.